¿Alguna vez has soñado con convertir una simple idea en una empresa que pudiese revolucionar el mundo? Esto es exactamente lo que nos relata la película de Jobs. Estrenada en 2013 y dirigida por Joshua Michael Stern, esta película biográfica sobre el visionario cofundador de Apple nos revela los desafíos tanto profesionales como personales que enfrentó desde la creación de Apple en el garaje de la casa de sus padres hasta los altibajos de la empresa durante su crecimiento y evolución, convirtiéndose así en uno de los empresarios más influyentes del mundo tecnológico. Sin duda alguna, esta película nos enseña cómo a través de la determinación, creatividad, visión y esfuerzo, podemos lograr aquello que nos proponemos. Si a ti también te gustan las historias de emprendimiento y superación, te invito a que nos acompañes para hablar de esto y más con el maestro Jaime Armando García Arredondo y nuestro conductor Diego Guerrero. Ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que hace referencia a uno de los personajes quizá más importantes en el tema tecnológico y que cambió y revolucionó incluso la era de las computadoras, que es un hombre emprendedor, que quizá uno de los discursos más emotivos que llevó a cabo fue el que realizó con la Universidad de Stanford, a pesar de que él no fue a la universidad, pero que cambia y nos demuestra realmente esta capacidad de renovarse constantemente y de alguna manera de construirse, y me refiero a Jobs, que habla de Steve Jobs. Y para ello me acompaña quien fue mi maestro. Digo, yo me veo más grande, pero bueno, él fue mi maestro. Fue de sus primeras generaciones, el maestro Jaime Armando García Redondo. Querido Jaime, qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho para platicar de Jobs, esta película del personaje más emblemático, quizás uno de los personajes más emblemáticos en la era tecnológica de los últimos años y que además, a pesar de todo el dinero que tuvo, que tenía, tiene una muerte de algo que es ineludible para cualquier persona, muere de cáncer de páncreas. Platícanos de este personaje y por qué elegiste esta película. No, al contrario, Diego, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, Jobs es uno de los personajes que revolucionó la historia de la computación, pero que además transformó la forma en cómo vemos al día de hoy las cosas. ¿Y por qué lo digo? No podemos entender la educación, no podemos entender la investigación, el día a día que tenemos sin las computadoras y además todas las variantes que hizo el iPad, el iPhone, la forma de la música que lo manejamos. Hoy día entramos directamente a la aplicación y con la aplicación podemos tener todo el mundo de música que antes teníamos acetatos y cassettes, los que vimos en los 80s, y que ahora los tenemos solamente en un aparatito, en un dispositivo. Y además nos podemos conectar y bajar todo el mundo y la biblioteca de música que tenemos en todo el mundo. Entonces, es un hombre muy revolucionario, que además es el ícono del emprendimiento actual. Es la inspiración incluso de la cultura revolucionaria millennial acerca del emprendimiento. Y que además, como bien lo dices, en el aspecto personal, pues muy controversial su forma de ser. Sin embargo, no podemos dudar que fue un genio en la forma, ¿no? Hay que rescatar en esto que él no fue ingeniero. Él no tiene nada de conocimiento sobre la materia, como tú bien lo dices, sí entra a la universidad, pero sale de la universidad, no termina los estudios. Sin embargo, su visión de cambiar las cosas lo lleva a aliarse con su amigo de la universidad, Steve Wozniak, que sí creó la computadora, él creó el ordenador, pero que él ve cómo aplicarlo al día a día, llevarlo a la aplicación de lo que lo más no lo habíamos visto. Porque las computadoras eran conocidas como aquellos aparatos enormes que necesitabas un ingeniero en informática, ingenieros que las manejaban, pero que las personas como tú y como yo no podíamos manejarlas ni entenderlas. Además, su lenguaje pues, era en ceros y unos. Entonces, ¿qué hace Steve Jobs? Ve que el aparato puede funcionar, que puede resolver muchas cosas, es un visionario, pero además descubre otra cosa, que les puedes poner aplicaciones. El software, que lo hace amigable. Es decir, llevar el aparato que pocos lo pueden entender para que hasta un niño lo pueda manejar. Esa es la visión, la revolución que hace Steve Jobs. Sí, una computadora innovadora, además con los colores que tenía, desde estas primeras computadoras que quizá algunos de quienes lo están viendo la recordarán. Y también esta parte de iniciar con pocos recursos. Tú eres especialista en derecho mercantil y entonces llevarnos a la idea de alguien que tiene este emprendimiento, pero a veces requiere ese financiamiento, ¿no? Un poco platicar y entender cómo se va desarrollando esta propuesta que él tiene, a pesar de no contar con el capital, el primer capital que se requiere, ¿no? Es una de las cosas más inspiradoras en la cultura pop del emprendimiento, porque ellos, sin contar con capital, efectivamente, en el garage de la casa de sus papás,
y con muy pocos implementos desarrollan el aparato, la Mac 1, la computadora, la Apple 1, perdón. Un aparato que, bueno, se creó con los fondos de vender su camioneta y comenzar a desarrollarla de manera artesanal. Técnicamente fue artesanal. Y que después, posteriormente, la película nos va a revelar la forma en cómo se desarrolla una empresa de cero. Desde el garage hasta la marca más cotizada en el mundo, por ahí de los años 2011, cuando él muere, era la marca número uno en el mundo. Pero que se genera uniendo los esfuerzos de dos personas. Uno genera la máquina, el otro es el que comienza a proyectar su venta. Y cómo ellos traen inversionistas, inyectan el capital y que le empiezan a dar la forma. Porque no podemos entender que una empresa que surge en un garage, uh-huh, cómo puede posteriormente cotizar en bolsa de valores, ¿no? Claro. Y la película, si vemos en el fondo, es una enseñanza de lo que es el derecho mercantil y las sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque juntan sus pasiones, pero necesitaban dinero. Entonces llega un personaje ahí que los ve en su garage, los ve en su casa, en la casa de sus papás, y decide aventurarse en algo que nadie conocía, que es invertir en un ordenador. Uh-huh. Este señor Mike Makula invierte dinero, lo inyecta y ahora sí constituye la empresa. Incluso él mismo le dice, tienes que poner tu nombre cada uno de ustedes. Y uno le dice, ¿quién va a ser el número uno y el cero? Y así empiezan ellos a poner sus puestos. Uh-huh. Y él queda como el presidente para que posteriormente, ya cuando lanzan la primer computadora, el primer proyecto, por esto no tenía el monitor, no, uh-huh, tenía mouse, eso posteriormente llega. O sea, no podemos entender una caja, pero prácticamente ellos vendían CPUs. Eso es lo que vendían. Y posteriormente, con su visión, ya comienzan a desarrollar el proyecto, pero para ello invierten dinero. Es decir, comienzan a traer inversionistas. Esos inversionistas, al momento de que lo traen, comienza a crear la empresa. Apple, para 1980, comienza a crecer anualmente 533%. O sea, eso es impresionante, pero con la inyección de capitales. Y posteriormente, cuando ya entra la bolsa de valores, es cuando ahora sí comienzan a inyectar dinero al público masivo y es lo que conocemos al gran monstruo que tenemos. Uh-huh. De hecho, propiamente la trama de la película nos narra cómo esta persona, Steve Jobs, comienza a desarrollar sus proyectos como el Apple 1, después la Apple 2, posteriormente llega la Macintosh, que es la que viene a revolucionar totalmente la forma como las computadoras, porque introducen el mouse, que el mouse, por cierto, pues se dice que no fue creación de ellos, que fue un fusilamiento de otras marcas, ajá, pero también meten la interfaz gráfica, lo que son los iconitos, cómo empezamos a pegarle y rápidamente entramos a las aplicaciones, pero que con ese dispositivo que es la Macintosh, ellos comienzan ya a hacer una revolución, pero ahí tienen un problema, porque eran tan caros sus diseños de él que no le empieza a gustar algo que vemos en el hecho mercantil, que es al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas. ¿Por qué? Porque eran tan caros y no se vendían tanto. Uh-huh. Y ahí en la película narra algo muy, pues muy significativo, lo que es la competencia. Entra IBM. IBM hacía las computadoras enormes, esas que no podíamos entenderlas, pero como ve que ellos desarrollan lo que son los ordenadores personales, entra en el mercado. Ajá. Y esos ordenadores personales tienen un pequeño problema. No tienen algo que es el software. Y ese software que fue el que diseñaron estas personas, Steve Jobs y su equipo, que las hace amigables. Pero cuando lo comienza a desarrollar eran tan caras y IBM los vendía tan baratos, que entonces ahí donde surge uno de los problemas para Steve Jobs, que ya no le cae a la Junta de Accionistas y deciden separarlo de la empresa. Uh-huh. Ahí es donde vienen las primeras preguntas de los emprendedores. ¿Cómo siendo el fundador de una empresa te pueden correr? Que en realidad dicen que no lo corrieron. En realidad dicen que en realidad le quitan el ser el director del programa Macintosh y él decide salirse de la empresa. Pero en realidad es una forma como desarmar a alguien en una empresa, ¿no? Entonces, uh-huh, él se sale. ¿Pero cómo puede ser posible eso? Pues es muy sencillo. Porque en realidad él sí fue un socio fundador, sí tenía un paquete accionario, pero él era un empleado más dentro de la empresa. Okay. Y una empresa tan enorme tiene tanto capital que es un capital de todos los inversionistas que compran en bolsa de valores y que inyectan dinero. Y para eso tienen una junta de accionistas que son los que lo van cuidando. Estás tomando proyectos que nos cuestan demasiado caro, estamos perdiendo dinero, no se vende. Y entonces cuando deciden separarlo de la empresa. Trayendo otro tema muy importante en una empresa de ese tipo global, que es la presencia de un CEO. Él era un CEO. ¿Qué entendemos por un CEO? Pues es la persona que a través de su visión va a llevar el destino de la empresa y va a llevar la filosofía
de la empresa al grado de poder vender el vino, el servicio de manera masiva. Y por ejemplo, él lo decía, es que Apple es una cultura. Eso es, dice, siempre es una cultura, ¿no? Cuando empieza la película podemos ver algo muy gráfico. Él se va a la India. Y en la India hay una frase que dicen, sé tan simple como pueda hacerlo, porque tu vida será feliz y simple. Y eso, esa filosofía la podemos ver en los diseños de esa marca. Cuando vamos a sus tiendas vemos todo que es minimalista. Cuando vemos los teléfonos son un diseño muy simple, muy básico. Sí. Y además sus aplicaciones, tú lo haces todo más rápido. Es intuitiva la forma, simple, que hasta un niño lo pueda manejar. Entonces, vemos cómo la filosofía de un CEO, no solamente de esta empresa, sino de cualquier otra, es reflejar su filosofía para vender masivamente los bienes y servicios. Él dirigió el destino de esa empresa. La perfección, porque además era muy perfeccionista la persona, exigente al máximo, intransigente a veces, pero precisamente él reflejaba en su producto la forma en cómo él pensaba. Claro. Y esto nos lleva también a otra forma de pensamiento dentro de esas empresas, que estos CEOs, o esta persona que fue un CEO, pues también al momento de que sale, puede ser que la empresa caiga. Y justamente cuando él es despedido por primera vez, que muchos dicen que no fue despedido, otros dicen que sí lo fue, en realidad al ser apartado del programa de desarrollo de la computadora Macintosh, pues él decide salirse. Lo que ocurre es que empieza a caer Apple, porque era el genio que diseñaba las cosas. ¿Y dónde vemos posteriormente su crecimiento cuando él regresa? Sí, qué interesante. Vamos a ver, quiero una pausa, pero me quiero quedar con este punto que mencionas, que es esta reestructuración, que creo que eso vamos, esa capacidad de volverse a construir, de adaptarse. Y como bien, ese espíritu de Steve Jobs fue el que lo marcó, estos teléfonos que tenemos cotidianamente tan sencillos, que además uno ya, es difícil que cuando ya toca Mac quiera regresar a la otra, se le hace ahora difícil manejarla, a pesar de que uno nada más esté manejando Word y Excel, pero que tiene muchas capacidades, pero uno maneja lo mínimo. Igual los teléfonos, o sea, uno se vuelve ya esclavo de esta marca porque se vuelve la forma accesible de poder manejarlo. Vamos a tener que ir un corte, no se vayan. Estamos aquí en Cultura del Derecho. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para el emprendimiento. Según un estudio realizado por Enway en colaboración con las consultoras Ipsos y GFK, 87% de los emprendedores mexicanos utilizan estas plataformas para iniciar su propio negocio, valiéndose de ellas no solo como medios de contacto con los clientes, sino también como una forma efectiva de promover y vender productos o servicios. Después de la pandemia, las redes sociales han motivado a dueños de micro, pequeñas y medianas empresas a hacer cambios en sus negocios, mostrando un incremento en ventas de un 90%. Los emprendedores han demostrado resiliencia, innovación y adaptabilidad al aprovechar estas plataformas para conectar con clientes y expandir sus negocios, pues estas no tienen estado ni mucho menos fronteras que puedan limitarlos. Sin embargo, si te interesa emprender, no dejes de leer e informarte para que no tengas complicaciones en tu nuevo negocio. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando esta película Jobs, que nos habla de este personaje precisamente, Steve Jobs, el creador de Apple, que seguramente algunos estarán viendo su iPhone, Mac, en fin, toda una serie de productos que se encuentran, el Apple Watch, que se encuentran conectados y que nos llevan a cómo él estableció este software, de hacerlo mucho más accesible, del hecho de haber creado una empresa y como nos platicabas en el bloque anterior, pues haber sido despedido de su propia empresa bajo un esquema en el cual de un negocio se convierte pues una sociedad mercantil en el cual hay diversas figuras. Que ahorita me gustaría que platicaras qué tipo de figuras puede existir en una sociedad mercantil y sobre todo la figura del CEO, que también nos mencionabas la importancia que en un momento puede llegar a tener. Platícanos un poco de esto. ¿Quiénes surgen o quiénes aparecen en una empresa y sobre todo quienes dicen, bueno, yo quiero crear mi empresa? ¿Cuáles son como la estructura básica que uno podría entender? Bueno, debo de entender que depende el tamaño de la empresa, porque si es una empresa pequeña,
pues bueno, entendemos que no vamos a tener los accionistas, vamos a tener un presidente del Consejo de Administración, un administrador único y a 2-3 miembros. Uh-huh. En ese tipo de empresas globales, normalmente vas a tener un CEO, que es el CEO que es el que va, como decía yo, a dar la visión de la empresa, va a ser el personaje ejecutivo más importante. Uh-huh. Pero también vamos a tener pues, a otros miembros, ¿no? Preguntamos a un consejo de administración, eso es invariablemente que lo vamos a tener. Una junta de accionistas también que lo vamos a tener, que como el que va a manejar, somos accionistas, somos los que representan, todos están invirtiendo los capitales. Y que ellos van a tomar decisiones. Podemos tener un presidente aparte de un CEO, pero ellos son como más ejecutivos, porque el CEO pues, es el que da la idea, uh-huh, da los proyectos, va la visión y los demás ejecutan, son ejecutivos al final del camino. Y ahí vamos a poder tener a los directores, a los gerentes, a los supervisores, pero son los que llevan la idea, la estructura creativa a desarrollarla, aterrizarla, ¿no? Esa más o menos sea la estructura de las empresas. Lo importante, como les decía, es hacia dónde van. Y en este caso, cuando en la película, como dicen, cuando él regresa, que eso no sabemos de la película, lo dicen los propios biógrafos, uh-huh, cuando él regresa, retoma la empresa, ya estaba casi quebrado, o sea, tenía pérdidas, ya no se les había acabado la imaginación. Él lo retoma otra vez con su computadora dándole colores, esa famosa caja, los que estudiamos, que tuvimos esa cajita de colores muy padre, que metió en el CPU adentro, le hicieron su ratoncito y las bocinas adentro, que fue muy revolucionario, y nuevamente la lanza al mercado y es un hitazo, porque viene a revolucionar el concepto de la caja gris, la caja este tipo crema o negra, y eso lo revoluciona y comienza a crecer otra vez Apple. Pero donde la idea de él, de hacerlo todo más asequible, de hacerlo más... más práctico para la gente es cuando crea el iPhone. Ahí cuando el iPhone es cuando mete computadoras, cuando va a incorporar lo que es un ordenador, va a meter lo que es un teléfono, la parte de los textos, aplicaciones para texto, que es prácticamente lo que tenemos en el iPhone. Pues es una microcomputadora con todas las funciones y el teclado lo tenemos integrado. Eso es el iPhone realmente, es una computadora, un microordenador. Con eso comienza la revolución, pero también le va a dar otra aplicación, incorporarlo al internet todo. Y entonces ahí viene a revolucionar todo lo que los demás no lo habían pensado de esa manera, ¿no? Y a eso le añadimos la música y lo hacemos más intuitivo. Y lo que tú decías hace rato, es que de repente yo quiero brincar a otra marca y ya no puedo brincar. Los que somos ya Mac ya no queremos, o sea, y lo intentamos y sí lo puedo hacer, pero con 3 pasos más, ya no es tan intuitivo. Porque justamente en su cultura fue eso. Hacerlo de una manera tan sencilla, tan accesible, que fuera una extensión, lo dicen en la película, la computadora y el teléfono de ti mismo, una herramienta más de trabajo. Entonces, viene a revolucionar también la cultura en cómo se van a satisfacer las necesidades. Porque en el mercado, en cualquier empresa, sí, cuando se saca un satisfactor es para darle un valor agregado a las cosas. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando empieza el emprendedor que quiere levantar una empresa y se cae la empresa es porque normalmente lo que está ingresando al mercado como bien o servicio no le da un valor agregado a algo. Valor agregado entendemos que está satisfaciendo una necesidad. Uh-huh. O le enseñas al consumidor que tenía la necesidad, pero que no la sabía. Y entonces cuando ya la sabe, ya no hay para dónde escapar, porque entonces ya eres cautivo a ello. Claro. Y es justamente lo que desarrolla este personaje, la visión de cómo hacer que una necesidad que desconocíamos la íbamos a tener y nos hicimos adictos a ella. Sí, qué interesante. Quiero regresar también a esta figura de los inversionistas porque de pronto vemos algo que se llama la bolsa, suben, bajan las acciones. A veces bajan y uno ya quiere sacar su dinero y ya los que saben dicen, no, espérate, en algún momento tienen que volver a subir. Es decir, es todo un engranaje muy importante el tema de las empresas, las inversiones que se van construyendo. Y quiero regresar a esta figura del CEO porque... a veces hasta en las clases tenemos el clásico alumno que se siente el CEO y entonces le quiere decir a todos los alumnos qué es lo que, a los demás del equipo, qué es lo que tienen que hacer. Y cuando dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, bueno, yo estoy creando en mi mente lo que se tiene que hacer. Pero no, yo creo que el CEO, como tú lo mencionas, es alguien creativo, es alguien que va construyendo. ¿Qué características o qué cualidades tienen que tener? Y además, ¿cuál es la formación que va a tener un CEO por si alguien dice, oye, a ver, a mí me llama la atención dedicarme o de alguna manera empezar a seguir ese rumbo, ¿no? Bueno, un CEO, lo acabas de decir tú de manera brillante, es un ser creativo. O sea, los CEOs en todas las transnacionales, todas las empresas, son los sujetos que desarrollan la idea del bien o el servicio que va a satisfacer la necesidad y que además van a imprimirle la filosofía y el pensamiento de él. Pero en ese caso, el de la manzana, pues la forma, ¿no? La simplicidad, la perfección, las líneas, hacerlo todo muy rápido. Si nos vamos a otros CEOs, pues vamos a encontrar lo mismo. Pues, por ejemplo, podemos encontrar con la
Bill Gates. Por lo Bill Gates en su momento, que fue su competencia solamente el software, pues prácticamente hacer un software también muy asequible, pero a todas las demás computadoras. Pero él también tenía la idea de hacerlo todo más rápido, más simple, pero más económico. Uh-huh. Entonces vas viendo que cada uno de sus hijos va metiendo su idea. Ellos son los creativos. Uh-huh. ¿Qué necesitan? Respondiendo a tu segunda pregunta, ¿qué necesita? Pues realmente, si vemos la historia de los grandes emprendedores, de las manos de las transnacionales que conocemos ahora, pues nos daremos cuenta que paradójicamente son sujetos que ya traen eso. O sea, pues Steve Jobs no se salió de la universidad. Bill Gates no terminó la universidad tampoco. Y así le vamos buscando y dice, pues realmente no. Son personas que ya traen esas capacidades creativas que los hace pues realmente brillantes. O sea, sí son personas ya natos con eso. Que sí lo puedes ir desarrollando, obviamente. Pero si vemos un Steve Jobs, él ya era parte de en sí mismo. Sí, qué interesante. ¿Y qué lecciones sobre el liderazgo y emprendimiento nos deja Jobs? O sea, ¿cuáles son quizá ese catálogo? Yo sé que quizá nos puedan ocurrir algunas ideas que llegan a tu mente cuando piensas en estas cualidades que tiene este personaje. Hay una expresión que alguna vez escuché que dice que solamente los inconformes pueden cambiar las cosas. Pero los inconformes que verdaderamente hacen las cosas, que se abocan a transformarlas. Y así podemos definir la vida de Steve Jobs. Un sujeto inconforme que veía las cosas y dijo, no estoy de acuerdo, y las comenzó a cambiar. Y vamos a poner un ejemplo que mismo le hice a la película. Él era admirador de los Walkman. Los Walkman como los conocimos, los que estuvimos en la época, ¿no? La caja de Sony con su audífono de diadema y con su cassette o posteriormente el Discman. Pero él decía, es muy grande esto, o sea, es enorme. Y a veces lo traes con tus pilas y a veces acaban las pilas. Todo. Así que él dijo, lo voy a perfeccionar. Y fue cuando creó el iPad. Y posteriormente como lo conocemos ahora. Cuando veía las primeras computadoras, los primeros ordenadores personales, las labs, él dijo, son muy pesadas. Tenemos que hacerlo más sencillo, más chiquito, más portátil. Entonces, ¿qué es lo que aporta Jobs? Precisamente ese inconformismo que fue lo que revolucionó al mercado. Qué interesante frase. La verdad es que aquí hasta la dejo anotada porque creo que es una frase que nos puede cambiar en muchos aspectos. Prácticamente nos queda un minuto. Algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que quieras enviar para a quien nos están viendo, querido Jaime. El mensaje que yo mandaría es a todas las personas que son emprendedoras, a los estudiantes que desean emprender, que veramente aprendan algo de Jobs. Ser inconformistas, ver algo que puedan cambiar en el mercado y que realmente le dé un valor agregado a las cosas. Y eso va a transformar. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy grato tenerte ahora como invitado, ya no en las aulas, yo del otro lado y tú como profesor, y platicar de esta película que la verdad es que nos lleva a mucha reflexión. Los invitamos a que la vean porque nos van a llevar muchos mensajes. A mí me gusta precisamente esta capacidad que él tiene, primero de construir, de seguir sus sueños, alejado a una vida que él decía, pues era muy diversa lo que habían pensado. Mi madre quiso en un momento abandonarme, me dio una adopción en unas condiciones distintas, poniendo condiciones de que llegara a la universidad, pero mi familia no podía pagarla. Y al final todas estas realidades lo llevaron a crear una gran empresa, terminar siendo despedido de esta empresa y crear que incluso en las empresas más importantes en temas de animación, ¿no? Entonces la verdad es que creo que eso refleja un poco de este personaje y nos motiva a hacerlo. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Diego, gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho los martes. Los martes también estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate a las 4 de la tarde para que nos sigan acompañando en estos debates. Por lo pronto, que tengan muy buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.